Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen, les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del Movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos un debate sobre Pedro, el papado. Y pues para eso hoy vamos a realizar este debate doble, que ha sido idea de mi hermano Adolfo, ¿sí? A que doy la cordial bienvenida y Adolfo, bienvenido, Dios te bendiga. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es de que es un honor y un placer para mí estar acá con ustedes, hermanos en Cristo. Y creo que será interesante el tema. Vamos a poder escuchar diferentes perspectivas bíblicas. Todos estamos acá porque creemos que estamos sirviendo al Señor. Y que sea para edificación. Yo no estoy a favor de defender evangélicos, católicos, adventistas, todo ese tema, sino de defender la palabra del Señor y por supuesto que creo, en mi caso me voy a enfocar en eso, ¿verdad? Si ustedes quieren de alguna forma decir algo en contra de los evangélicos, yo les ayudo porque hay muchos que se lo merecen. Pero por lo demás, pues mantengámonos en el tema, si se puede, primero Importante Dios. es el tema, primero El Dios. tema, sí. La primacía de Pedro, si Pedro fue el primer papa, ¿verdad? ¿Es eso o me Sí, equivoco? muy Okay, bien. perfecto. Ahora, también tenemos también invitado. Era nuestro moderador, pero ahora es la contraparte, pues debido a que nuestra contraparte se excusó. Pero bueno, digamos que entró un crack. Entonces, bienvenido, Pastor Gilberto. Dios le bendiga. Adelante. Bendiciones, Rodrigo. Tiempo sin verte, tiempo sin conversar contigo. Sacerdote Mojica y Adolfo, muchísimas gracias por estar juntos en esta noche compartiendo este tema. Gracias a todas las personas que van a estar con nosotros. Por ustedes es que lo estamos haciendo, por ustedes es que estamos teniendo esta conversación. Espero su apoyo y que compartan el video, que se suscriban a los canales correspondientes y que puedan, para que puedan ser enseñados, bendecidos y ministrados en esta noche por todas las personas que estamos aquí, procurando de que usted reciba una bendición en lo que es la educación y la enseñanza de este tema que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias. Pastor Gilberto, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. Y ahora sí, entonces, tomando a los locales, el padre Carlos Mojica, pater, bienvenido, pater. Bien, muy buenas noches para todos los suscriptores del canal de Rodrigo Calvo. Un saludo muy especial para Rodrigo Calvo, para el pastor Gilberto Quintero, para el licenciado Adolfo Einstein. Un saludo muy especial para todos. Estamos acá en esta noche teniendo pues este debate sobre el papado, sobre el primado de Pedro. Queremos defender pues esta verdad de fe bíblica. Y esperamos que pues sea con todo respeto, ¿verdad? Para todos y que la verdad es una sola. ¿Sí? No pueden haber dos ni tres, es una sola la verdad. Entonces, ojalá que esa verdad la abracemos pues con mucha fe y humildad. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Correcto, Pater. Muchísimas gracias a usted por aceptar ser mi fórmula del debate para el día de hoy. Y bueno, quiero saludar al público, a mi Yurani, que está ahí administrando el chat, muy juiciosa, muy conversadora ella como siempre. Y por ahí debe estar Don Coco, Cocodrilo, Gonzalito. Dios te bendiga si estás por ahí. Yo creo que sí, siempre está por ahí. A Rosa Araújo, al profeta de Juárez, a Mauri, a Ros Díaz de León, a Santo Católico Romano, con sus chistes me hace reír. Bueno, Gabriel Muñoz, Muñoz, sí, perdón, Antonio Robledo, Sandra Camel, Fe, Inés Velázquez, bueno. Gema, bueno, todos los que están ahí conectados, Gonzalito, si bien, si estaba por ahí, Inés y el profeta. Bueno, entonces,
para que todos lo sepan, van a ser 15 minutos de exposición cada uno. Obviamente va a ser alternado. Después de eso hemos acordado hacer una ronda de preguntas, bueno, unas rondas, no sé cuántas, en principio una, y de ahí lo que Dios provea, de pregunta, respuesta y refutación. ¿Ok? Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién empieza? No sé si empieza uno de ustedes o... Yo como invitado, yo invité al debate, pues, pero no es no, mi canal, pueden empezar ustedes si quieren. ¿Sí? Bueno, entonces... ¿Puedo sugerir que sea uno de ustedes los que empiecen? Entonces, luego de uno de ustedes, le puedo dar yo, por ejemplo. No sé. Listo, bueno, entonces, Rodrigo, adelante. Bueno, Pater, por democracia africana, voy primero yo. Pero bueno. Ok. Vamos a empezar aquí con la presentación. Ah, bueno, como no tenemos moderador, no sé si... Le tomo el tiempo. Sí, y después usted me lo toma a mí o algo. Sí. Me parece maravilloso. Bueno, solo okay. Déjenme ver aquí porque no sé ni cómo tomarlo, pero ahorita voy a aprender. Bueno. A ver, esto tiene que durar menos de 15 minutos. Toca correr. Sí. Sí, pero es que bueno, ese es el problema del formato doble. Hay que escoger para la próxima un tema más dinámico. Bueno. Entonces, tú me dices cuándo puedo empezar. Ok. Perfecto. Si gusta cuando empiece a hablar, yo le inicio el tiempo entonces. Dame un segundo. Qué pena. Un segundito. Aquí tengo que arreglar una cosita que se me descuadra. Okay. Espérame, ya le voy a copiar ahí el formato. Ahí está. Ah, lástima. ¿Qué hice? ¿Qué? Ah, no, que... Ay, es que... Denme un segundito. Ok. A ver, pantalla. Ah, ahora sí. Ok. Muy bien, entonces ya puedes empezar a tomarme el tiempo. Ok, listo. Bueno, señoras y señores, en la Biblia, Dios siempre ha puesto un hombre al frente de su pueblo. Claro. Dios le dijo a Israel, yo seré su pueblo y ustedes serán mi Dios. Pero jamás les dijo, no pondré líderes sobre ustedes. De hecho, en el Antiguo Testamento, justo cuando termina el Pentateuco, nos encontramos el libro de los jueces, hombres, ¿sí? Que después de Moisés tomaron el liderazgo sobre el pueblo de Israel. También encontramos los reyes. Dios puso a Saúl, puso a David, puso a los demás reyes de Israel. Incluso cuando se dividió Israel en dos, en el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué razones de peso para creer que Dios en su nuevo pacto iba a obrar de una manera distinta. De hecho, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Dice, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. ¿Ok? Entonces, en este sentido, vemos que Jesucristo delega una autoridad inicialmente en 12. Pero, pues obviamente hay uno que es primero entre estos 12.
Y pues obviamente, digamos, hace parte de lo que conocemos como los apóstoles, que es el Papa, el primero entre los apóstoles. Y para eso tenemos Efesios 4:11, que nos dice, él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Ok, entonces, vamos a seguir. Miren, por ejemplo, aquí como nos dice 2 Corintios 5:20, que los apóstoles son embajadores de Cristo. Dice, somos pues embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, se dejen reconciliar con Dios. Entonces vemos que hay una autoridad establecida por el mismo Dios, el mismo Jesucristo, para dejar una autoridad frente a su iglesia. Tenemos también, por ejemplo, las razones por las cuales o sea, Pedro es el primero de los apóstoles y sus sucesores son llamados papas. Entonces tenemos Hechos 1, 20 al 26. Dice, pues en el libro de los Salmos está escrito que es su majada desierta y no haya quien habite en ella. También que otro reciba su cargo. Bueno, entonces, para no alargarme, ¿qué es lo que hace aquí la selección de Matías? Y dice, conviene pues que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convirtió con nosotros a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿Quién dice eso? Pedro. Pedro, inspirado por Dios, antes del Pentecostés, dice, hay que escoger un reemplazo de Judas. Y lo echan a suertes y la Biblia dice que fue contado Matías entre los 12 y eso es palabra de Dios, a menos que uno diga que ahí se equivocó la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo, bueno, que papa significa papá, así de sencillo. Y es porque en Isaías, si no estoy mal, 22. No voy a ir ahorita al texto, nos habla del Eliaquim, del mayordomo del templo, del palacio real del rey David, a quien el rey le dio las llaves del reino de David. Y pues eso era sombra y figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. El dueño y señor de las llaves del reino de los cielos se las da a su mayordomo, a Pedro. Ahora, también le das autoridad, es el segundo al mando, pues después del rey de reyes, ¿sí? Y tiene toda esa autoridad. Ahora vamos a ver, y le dice: lo que él abra, nadie lo podrá cerrar, y lo que él cierre, nadie lo podrá abrir. Lo mismo sucede en este Nuevo Testamento, donde dice Jesús: si lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora, miren que es curioso que dice que el evangelista Mateo reconoce que Pedro es el primero de los apóstoles. En Mateo 10:2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Noten que en esta cita no dice primero Simón llamado Pedro, segundo su hermano Andrés, tercero el del Zebedeo. No, simplemente menciona primero Simón Pedro. Y ya, ahí se acaba el conteo. Lo que nos da a entender que no es un conteo nominal de 1, 2, 3, 4, 5, primero, segundo, tercero, cuarto, sino que es un texto que nos dice, él es el primero de todos los 12 apóstoles. Y por eso lo nombran primero, que antes que todos los demás. Ahora, fue el primer discípulo de Jesús en reconocerse como tal pecador. Tengo muchísimas razones. Bueno, porque Pedro siempre aparece tomando la palabra en el nombre de todos los 12 discípulos. Lo tenemos aquí en Mateo 15:15. 15. Tenemos Mateo 17, 4, 9, del 2 al 13. Aquí ustedes ven todas las citas, pues no tengo por qué leerlas. Ustedes simplemente las ven y pueden tomar nota.
Ahora, porque el Padre del Cielo escoge a Pedro como piedra sobre la cual Jesús, su Hijo, edificaría la iglesia. Y Jesús le confirma a Pedro que él es el bienaventurado que, por haber recibido esa revelación. Dice Mateo 16, del 16 al 17. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ya vemos que ahí dice el quinto, pues en ese mismo sentido. Entonces, esto muestra la escogencia del Padre hacia Pedro como esa persona sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Y dice en Mateo 16, 18 al 19: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Además sigue la frase diciendo: a ti, a Pedro, ¿sí? Al que le dice yo a ti, yo a mi vez te digo a ti que tú eres Pedro, a ti también te doy las llaves, y lo que ates, bueno, ya vimos esa parte. Pero miren esto tan interesante, porque es que aquí se suscita porque una cuestión, porque a partir de 1960 sale la Reina Valera cambiando la frase de Mateo 16, 18, donde dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le cambian la palabra piedra por roca. Prueba de eso la tenemos aquí, por ejemplo, en esta Reina Valera, que es la Reina Valera 1909, que nos dice que aquí, nos dice sobre este texto lo siguiente, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. No solo esta Biblia Reina Valera dice que es piedra, sino también lo dice obviamente las versiones anteriores de Reina Valera. La Biblia del Oso lo dice, la Nueva Versión Internacional, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Santa Biblia, esta es la NTV, Nueva Traducción Viviente, también lo dice el Interlineal Griego de Francisco La Cueva, que no son libros católicos, si a alguien se le ocurre preguntar. Ahora, sobre el texto de Mateo 16, 18, ahí aparece la palabra Petros y Petra, ¿ok? Petros para referirse a Pedro y Petra para referirse a la piedra. Ahora, esto es un texto en griego que es el G, ya les digo, Petros, G, muy bien. G4074, aquí tengo en mi Biblia, la Biblia protestante, palabra clave. Voy a leer lo que dice la palabra G4074, el diccionario Strong de esta Biblia. Dice: Petros, aparentemente palabra primaria, un pedazo de roca más grande que el 3073, o sea, litos, ¿sí? Como nombre, Pedro, un apóstol, Pedro, compare con 2786. Pero nos dice aquí en el 4073 que es Petra, dice Petra, femenino de lo mismo que 4074. Ojo, dice femenino de lo mismo que 4074. O sea que Petra es el femenino de lo mismo que Petros, que es el 4074. Dice femenino de lo mismo que el 4074, una masa de roca literal o figurada. Peña, piedra, roca. Ahora, por otro lado, resulta interesante que nuestros hermanos no pueden ver el papado en el Nuevo Testamento porque el sistema que ellos utilizan para interpretar la Biblia no es adecuado. ¿En qué sentido lo digo? Ellos buscan la palabra Petra, ¿sí? Piedra o litos, y buscan todos los versículos que tengan esa palabra y los analizan de manera suelta cada uno. El problema aquí, ¿sí?, es que hay que leer en contexto. Si miramos en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta
Hasta creo que Gálatas habla de las piedras, de las petras. No, primera de Pedro nos habla que somos piedras vivas, somos litos, ¿sí? Pero cada una de estas piedras tiene una función dentro del edificio. ¿Cómo es esa función? Bueno, primero tenemos la roca natural que es Jesucristo, la que nadie, ningún hombre ha puesto, la que siempre ha estado ahí, que la encontramos en Mateo 7:24 y en 1 Corintios 10:4, que es Jesucristo. Sobre esta, que es la roca, viene algo que es la piedra de edificación. ¿Ok? La piedra de edificación es Pedro. Esto es según la arquitectura del siglo I. Recuerden que los apóstoles y Jesucristo describían a la iglesia como un edificio. Entonces, Pedro es la piedra de edificación. Esta es una piedra que viene calzada sobre la roca, ¿sí? Esto era para hacer el edificio antisísmico, resistente más o menos a los sismos. Luego encontramos que los apóstoles y profetas son cimientos, ¿sí? En Efesios 2:20 y en Apocalipsis 24, no me acuerdo bien, pero bueno, se me faltó ponerla acá. Luego tenemos las columnas, que son Santiago, Kefas, que en Gálatas 2:9, en vez de decirle Pedro, dos versículos antes le dicen Pedro, pero en este tercero, cuando los pone frente a las columnas, los llama Kefas para diferenciarlo de los demás. Y Juan eran considerados como columnas. Luego vienen entonces los sacerdotes y creyentes que son piedras vivas, son litos vivas. Y en lo más alto del edificio tenemos la piedra angular que es Cristo mismo. Entonces, en lo más alto del edificio y en lo más bajo tenemos piedra angular que es Cristo y la roca natural que es Cristo. En medio de ello, entonces se calza la roca que es la piedra de edificación que es Pedro, y de ahí se construye arriba hasta poner en lo más alto a Cristo. ¿No me creen? ¿Creen que son inventos míos? Bueno, vamos a ir a una edificación del siglo I. Ustedes conocen el Partenón, tierras griegas. Esta que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Esta es la roca natural, la que ningún hombre ha puesto. Pero si ven, encima de esa roca natural, a manera de calza, como si fuera una muela, a manera de calza, ustedes encuentran un muro grande metido dentro de la roca. Esta roca grande, este larguero que encontramos aquí, que está encima, incrustado en la roca, es la piedra de edificación, lo que vendría a ser Pedro. Y de ahí se construye, pues ya vemos entonces los cimientos. Las columnas, encontramos la piedra angular en lo más alto del edificio. Bueno, estos son ruinas, pero pues así era 10 en ese segundos, momento. hermano. 10 segundos. No, pues ya. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Entonces voy a quitar la presentación. Muy bien. Entonces, ¿quién sigue de parte de ustedes? Si están de acuerdo, sigo yo. Ok, ¿Están de acuerdo? entonces, sí, pues yo. Muy bien. No, yo que sea algo democrático. Solo permítame un segundito acá. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Ya Bueno, empezamos. muy bien. Dice Betty que nos modera. ¿Aceptan? Por mi parte, está bien. Pues Toda más vez se fácil. mantenga en su moderación, no hay ningún problema. Desde que esté juiciosa no hay problema. Listo, está bien. Sí. Vamos a ver. Vamos a Betty es enviar muy juiciosa. a la greñuda, vamos a enviarle el link. Aquí vale. Y al WhatsApp. Ah.
Ya lo envié, Beticita. Bueno. Betty. Betty, entra pues, ya te mandé el link. Bueno, no, pues vamos a seguir mientras aparece Betty, porque si no. Sí, adelante, licenciado. Entonces, va a seguir Adolfo en el turno. Muy bien. Bueno, cuando tú quieras, entonces comienza a correr el tiempo. Ok, empecemos entonces. Adelante. En Efesios, ¿ya? En Efesios Ya. 2:20 encontramos algo muy importante, ya que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles, sin duda alguna, indiscutiblemente, son los 12 apóstoles. Estamos edificados sobre los 12, no sobre uno y sobre los otros 11, sobre los 12 apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Efesios 4:10, aquí estamos hablando de la piedra del ángulo, y Efesios 4:10 dice, él mismo también constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:10. Quiero empezar con este texto bíblico, ya que sin duda alguna, si Pedro era o fue el primer papa, tenía que ser sacerdote. Para ser sacerdote, Pedro tenía que ser llamado sacerdote, pero nunca fue llamado así. Voy a, híjole, corriendo, pero voy a tratar de compartir, hermano. Vamos a ver. Bueno. Tratar de compartir acá. Si Dale. se puede. Esto. Okay, listo. Ahí corriendo. ¿Ya lo pueden ver? Ok. Ya. Bueno, tenemos acá textos bíblicos en griego, que creo que es muy importante, ya que más allá de lo que algunas versiones bíblicas digan o mi versión bíblica diga, creo que tenemos mu de mucha importancia el poder ver acá algo. Por ejemplo, en Mateo 27, 60 encontramos que en el sepulcro donde fue enterrado el Señor Jesucristo, había una, y aquí lo voy a señalar, fue edificado el sepulcro en una petra, ¿sí? Esto es una piedra enorme. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que ver que a lo único que se le llama cimiento en la palabra del Señor es a la petra. Esto lo podemos ver en Mateo 7, 24, donde encontramos la palabra petran, de último, acá la estoy señalando. Hubiera querido tomarla de otro color y eso, pero por las carreras no lo pude hacer. Acá dice petran, no dice petros. No dice que un cimiento lleve un Petrus, sino una Petra. Ahora bien, tenemos otro pasaje y rápidamente lo voy a mostrar. Está hablando de el que edificó su casa sobre la roca, Mateo 27, 25. Encontramos nuevamente que la palabra que utiliza para el fundamento, el cimiento de una edificación, es la palabra Petran, la que tenemos acá hasta abajo. Esto es la letra pi, epsilon, taf, rho, alfa, ni, petran. También lo mismo pasa en Lucas 6:48, en donde acá señalo, dice otra vez petran. Este es un acusativo, por eso lleva la ni de último. Otra vez encontramos la palabra petran.
Esto es de suma importancia, ya que sin duda alguna necesitamos saber a qué se le dice cimiento, a qué se le dice columna, a qué se le dice litos, a qué se le dice petros, a qué se le dice petra. Eso es muy importante poder identificar. Ahora bien, específicamente, como estamos hablando del papado, en el caso de Pedro, que se supone es un papa o fue un papa católico, en este sentido, Pedro tenía que ser un achieras, un sumo sacerdote. También son llamados sumo pontífice, sumo sacerdote o el gran sacerdote. Sumo pontífice significa el gran puente entre el cielo y la tierra. Eso literalmente significa eso. Pero la palabra del Señor dice que hay un solo puente, un solo camino. Juan 14, 6. Ok. Vamos a ver. Dice acá, el Señor Jesucristo en Hechos 4:7 está siendo mostrado por el apóstol Pedro. Él no era sacerdote, no era papa, sino que era un apóstol, de la palabra apostelos, que no significa ni sacerdote ni papa. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo y les explicó a los gobernantes del pueblo que lo estaban interrogando acerca de Jesucristo, y el apóstol Pedro dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Quiero comentar con todo respeto que cuando se dice que Jesucristo es la piedra base, pero que Pedro está encima, se está reprobando a la piedra principal. Ahora, siguiendo con este mismo razonamiento, no hay un solo texto bíblico, no hay un solo texto bíblico en donde Pedro imponga las manos a su sucesor. Hablo de imponer las manos para nombrar un sucesor. Eso no lo hizo Pedro jamás. En algunas ocasiones quizá para sanar a alguna persona o que reciban el Espíritu Santo, cosa que también los otros apóstoles pudieron hacer, etcétera, etcétera. Ahora bien, Jesucristo utiliza una forma de hablar que tenemos que tomar en cuenta para este tema. Porque Jesucristo en Juan 2, 19 dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Jesucristo estaba en el templo de Jerusalén, cosa que hace pensar que iba a destruir el templo. De hecho, los fariseos y los escribas pensaron que él estaba hablando de destruir el templo de Jerusalén y de levantarlo en 3 días. No lo voy a leer todo porque este pasaje lo conoce todo el mundo y bueno, para ocupar mejor el tiempo que tengo, poquísimo tiempo que tenemos. La forma particular de hablar del Señor es decir, este templo, refiriéndose a él mismo. Lo mismo pasa en Mateo 16, 18 cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra efectivamente que se utiliza acá es Petros Petra, sin duda alguna, Petros y Petra. Eso es algo indiscutible. Acá está. La palabra que estoy señalando acá dice Petros, ¿sí? La de abajo es Petra. La de arriba es una palabra masculina. La de abajo en realidad es una palabra femenina, o sea, no son lo mismo, ni tienen que ver con lo específicamente. Ok. Bueno, espero que se haya visto. Yo intenté presentar, pero no sé si presenté, la verdad. Pero bueno. Ahora bien, la palabra Petros es una palabra denominativo masculino, ¿sí? La palabra Petro es un sustantivo dativo femenino. En español la diferencia es enorme, totalmente enorme, así como lo es en griego. En griego se puede apreciar de una forma más específica. En realidad la palabra Petros se puede comparar con un piedrín, así como lo conocemos en español, piedrín masculino, mientras que roca se puede comparar con montaña, piedra grande, la enorme piedra, etcétera, etcétera. La roca específicamente, que es indudablemente el Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver, muy poco tiempo la verdad, pero bueno.
Tenemos un problema con mencionar a Pedro como el fundamento de la iglesia, porque al final de cuentas estaría hablando de que Jesús es el fundamento, pero Pedro también es el fundamento. Y eso es bastante problemático en cierto sentido, porque en Isaías 28:16 específicamente dice que vuestro pacto con la muerte, dice, anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Sheol no será firme. Pero anteriormente dice, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. No dice que sean dos. Una sola piedra es el fundamento. No hay otra piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Porque efectivamente el Señor Jesucristo es la roca de cimiento y también es la última piedra, la piedra angular. También es el Señor Jesucristo mismo. Pedro, en tal caso, es uno de los 12 cimientos, una de las columnas, pero jamás es el fundamento. El fundamento, sin duda, es el Señor Jesucristo. Esto es un problema porque la roca fundamento tiene que morir y creo que nadie está dispuesto a aceptar que Pedro también murió por nuestros pecados y se le quiere llamar fundamento o cimiento en ese sentido, en el sentido de estar sobre la piedra. Muy bien, pero sin embargo, si se quiere insistir con el tema, básicamente tenemos que observar qué es lo que opinó el apóstol Pedro de sí mismo cuando dice, 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo el engaño, hipocresía, envidia, etcétera, etcétera, dice, los edificadores desecharon una piedra y esta ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. La cabeza del ángulo no puede hacer caer porque la cabeza del ángulo es la que está hasta arriba. Pero la piedra de tropiezo de la que habla acá es precisamente la misma que acabamos de leer en Isaías 28:16. Específicamente eso. Ahora, el problema principal también es que Pedro llama a caer. Esto lo podemos ver en griego también, porque la palabra del Señor está escrita en griego y indudablemente hay que leerla en ese contexto. El apóstol Pablo también dice que la piedra que hace caer es una Petra. No dice yo hago caer o yo soy la Petra o yo soy el Petros que hace caer. No lo dice en ninguna parte. El apóstol Pedro nunca se identifica como la Petra o la roca fundamento. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Realmente el apóstol Pedro es muy específico a la hora de referirse a Cristo y lo llama Petra. Vamos a ver acá. El Señor Jesucristo en la palabra del Señor, en Mateo 10:2, llama a sus discípulos apóstoles. Nunca los llamó sacerdotes. Para ser papa hay que ser sacerdote antes. Eso es indiscutible. El Señor Jesucristo nunca los llamó sacerdotes. Me parece muy interesante porque ni siquiera a Pedro nunca se refirió a él como un sacerdote, lo que sin duda alguna es interesante. La palabra acá es apostelos, del griego. Y sí, sin duda alguna, esta palabra no tiene que ver nada absolutamente con sacerdocio. Vamos a ver acá. De hecho, por el poco tiempo que tengo, estoy eligiendo acá lo que sea más conveniente. A ver, en realidad Pedro y Juan imponían manos, o sea, la imposición de manos como para decir que Pedro era un papa que estaba poniéndole las manos a alguien para que sea fuera su sucesor, pues bueno, en Hechos 8:14, Pedro imponía las manos y Juan, no quiere decir que los dos
hayan sido papas o algo parecido. Y de hecho, en Hechos 9:11 aparece que Pedro no le impuso las manos a Pablo para nombrarlo cardenal, obispo, cosa parecida, sino que realmente fue otra persona, alguien llamado Ananías. Ananías le impuso las manos a Pedro, a Pablo. Ananías le impuso las manos a Pablo o Saulo, y Saulo recibió el Espíritu Santo. O sea, cuando Pablo recibió fue enviado a predicar, no fue Pedro el que lo envió, no fue Pedro el que le impuso las manos, él fue porque Jesucristo se lo dijo. De hecho, Pablo critica mucho al apóstol Pedro en Gálatas 2:11, donde le dice sus errores, y Pedro no le dice: mira, Pablo, yo soy el Papa, yo soy la piedra de fundamento de la iglesia. No me hables de esa manera o te excomulgo o algo parecido, no. El apóstol Pablo acá tiene una autoridad enorme y le habla a Pedro y le dice que Pedro está en una simulación hipócrita. Eso es lo que se le puede traducir en el griego. Efectivamente, esto es Gálatas 2:11. Y dice Pablo en Gálatas 11:6, cuando le plació al Señor. Termina la cita. Ok, cuando le plació al Señor enviarme a predicar a los gentiles, dice: no consulté a carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. O sea, después de 3 años, me parece que solo volvió de visita y no a preguntar si debía ir. Perdón, me pasé un minuto quizá. Okay, perfecto. Bueno, Betisita, bienvenida. A ver, ¿cómo están? ¿Cuántos minutos o cómo? 15 minutos. A ver, entonces, ¿empezaste quién? ¿Tú, Rodri? Sí, luego siguió Adolfo, sigue entonces el Pater, y luego el Pastor Gilberto. Déjame, le pongo aquí el tiempo. Mira, en cuanto el Padre empiece a hablar, aquí le pongo su tiempo, ¿sí? Y quiero decirles que yo como moderadora soy muy imparcial y me ofende que digan... Pues si se va a comportar como moderadora, sí. O sea, yo soy muy buena moderadora y ya lo he demostrado. Entonces, eso sí como que cala, ¿no? Adelante, ya. Padre Mojica, ¿está listo? Completamente listo. Ahorita voy a apagar un momentico la cámara, pero es porque tengo que ver unas cositas. Yo estoy escuchando, ¿ok? Yo tengo... disculpe. A molestar, please. Solo son unos momentos. Yo la dejaré prendida para no apagar cámaras y eso, ¿no? Yo la dejaré prendida también y creo que el pastor Gilberto también, así que adelante, sacerdote, no hay pena. Disculpe, yo aquí tengo tres diapositivas sencillitas cuando yo le... Ya las vi, pater, sí. Ah, listo. Yo se las... ahorita las... ¿Todavía no? Todavía no, listo. No, exacto. Ahora sí, Betty. Pero necesito que no interrumpan, por favor, ¿sí? Ninguno. Apaga tu micrófono, pancitas. Gracias. Padre, en cuanto usted empiece a hablar, aquí le pongo su minuto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender la verdad sobre el primado de Pedro. Primero hay que entender lo siguiente, que nosotros somos cuerpo de Cristo por el sacramento del bautismo y somos miembros cada uno a su modo. Pero miren lo que dice Primera de Corintios 12:28. Dice: y así los puso Dios en la iglesia, porque hay una sola iglesia, no dos ni tres, hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, una sola esposa del Cordero. Dice: y así los puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles. O sea, están de primeras, ¿quiénes? Los apóstoles. Esto lo dice el mismo apóstol San Pablo. Primero están los apóstoles,
En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los milagros y todo lo demás. Pero aquí pone en un primer lugar, ¿a quiénes? A los apóstoles. Pero aquí viene lo importante. Aquí lo que debemos obedecer principalmente es lo que sale de la boca de Jesús. Lo que sale de la boca de Jesús es divino y se tiene que cumplir. Lo que sale de la boca del Señor es palabra de Dios. Y entonces miren el Señor Jesús, cuando resucita y se encuentra a las mujeres, estamos en Marcos 16, anoten este texto, dice, pero él les dice, verso 6, pero él les dice, no os asustéis, buscad a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. No está aquí, ve del lugar donde lo pusieron. Dice, verso 7, con rojo, pero id a decir a sus discípulos, o los mismos apóstoles, pero ir a decir a sus discípulos y a Pedro, mire lo que dice acá, y a Pedro que irá delante de vosotros. Mire lo que dice, lo que sale de la boca de Jesús, mis queridos amigos evangélicos. ¿Quién va delante de vosotros? Pedro. Pedro va y sale de la boca de Jesús. Va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Entonces, fíjense que de la misma boca de Jesús dice que el que va adelante es Pedro. Pedro va adelante. Ahora, Jesús reviste a Pedro de unas autoridades que solamente se las dice a él. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, llega y le dice a Pedro, te haré llegar a ser pescador de hombres. Solamente le dice a Pedro. ¿Por qué, mis queridos amigos evangélicos, solamente se lo dice a Pedro? Le dice, te haré llegar a ser pescador de hombres. Vamos a leer el texto, acá lo estoy buscando, Lucas capítulo 5, versículo, ya se lo leo, Lucas capítulo 5, dice lo siguiente, en el verso 10, Lucas 5, 10, dice, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, con rojo, no temas, o sea, porque está hablando con Pedro exclusivamente, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mire, Adolfo y Gilberto y los demás, lo está revistiendo de una autoridad solamente a él, te haré llegar a ser pescador de hombres, se lo dijo exclusivamente a él. Y más adelante, en Lucas 22, 32, le dice, cuando pases la prueba, ve y confirma a tus hermanos. O sea, lo está revistiendo de unas autoridades que se cumplen. Se tienen que cumplir porque salen de la boca de Jesús. Ve y confirma a tus hermanos. Te haré llegar a ser pescador de hombres. Aquí encontramos eso. Ahora, el mismo apóstol San Pablo, que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice, de primeras están los apóstoles. Fíjense que el apóstol San Pablo, no negamos lo que pasó en Gálatas 2, pero fíjense que antes en Gálatas 1 dice que permanecí con Cefas 15 días. Es que él mismo le pone el nombre, permanecí con Cefas 15 días, con Cefas. Y Cefas quiere decir cabeza. O sea, es interesante. Y la Biblia no esconde los pecados de los apóstoles, no los esconde, porque la Biblia no es un libro para ángeles. Por eso es histórico el texto sagrado, porque no esconde los pecados de los apóstoles, ¿verdad? Incluso cuando el Señor ascendió a los cielos, el texto de Mateo 28 dice, algunos todavía dudaban, ¿verdad? Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, mire por qué Adolfo y Pastor Gilberto, en 1 Corintios 15, 5, dice lo siguiente, que vamos a leer desde el verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, con rojo, dice, que se apareció a Cefas, mira lo que dice aquí, se apareció a Cefas y luego a los 12, o sea, aquí está el primado, se le apareció primero, y lo dice el mismo apóstol San Pablo, se le apareció a quién, a Cefas. Eso es importante. Ahora, miremos lo siguiente. El texto que pues habló también Rodrigo, la elección de Matías, ¿quién la lideró? ¿Quién lideró la elección de Matías? Pedro, que está en Hechos 1, desde el verso 15 hasta el 16. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque el primado de Pedro es por gracia y está revestido del carisma de la verdad y el carisma de la infalibilidad. Es un revestimiento del Espíritu Santo. Con rojo, mire, Pedro pone el criterio y nadie dijo nada, y Pedro dijo el criterio, dice lo siguiente,
Aquí está. Cuando pone el criterio. A ver. El criterio es el siguiente. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo. Fíjense que Pedro pone el criterio. Pedro pone el criterio. Ahí pone el fundamento de la elección de Matías. Uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de la resurrección. Con nosotros, porque precisamente el Pedro, papa, significa Petri Apostolici Potestate Nacipies. Es una palabra plenamente latina. Entonces, fíjense que Pedro está revestido de cierta autoridad. Y Pedro puso ese fundamento. Fue el primero que bautizó. Fue el primero que evangelizó, ¿verdad? Y en Hechos 15, que es el Concilio de Jerusalén, tomó la palabra y llega y les dice a todos, a mí Dios me eligió. Fíjense que ahí está revestido de esas autoridades, ¿verdad? Bueno, entonces mirando eso, la gran pregunta que nos hacen es, ¿Pedro es solo apóstol, es presbítero? Por favor, Rodrigo, hágame el favor y me comparte las diapositivas. Vamos a, no sé si ya aparece, ¿verdad? Listo. Porque aquí yo estoy viendo la diapositiva, pero no veo el stream. Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro 5:1. Adolfo, usted que tenía esa inquietud y hoy le ayudamos a resolverla para que esté tranquilo. Primera de Pedro 5:1 dice en griego, presbiterus, les escribo a ustedes presbíteros, en jimin para caló, jo, mire lo que dice acá, dice acá, sin presbíteros, o sea, les dice, les escribo a ustedes presbíteros como yo, o sea, yo por ejemplo, yo soy presbítero de la Iglesia Católica, por eso en la ordenación sacerdotal, dice el obispo, se le confiere el orden de los presbíteros, y aquí el apóstol San Pedro se presenta como presbítero, y ahí está en la Biblia griega, él se presenta como presbítero, testigo de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese primado de Pedro es el primado del testimonio, ¿sí? Por eso se habla de la sede de Roma. ¿Por qué es la sede de Roma? Porque es tiene el primado de martirio. Por eso es allá, porque es el primado de martirio, porque el mártir es el que se configura perfectamente con Cristo, Apocalipsis 7:14. Entonces, el mártir por excelencia es Cristo. Y después los mártires que por excelencia, en este caso, el primado de Roma es por el primado de martirio. Por eso allá está la sede de Roma. Eso es interesante. Entonces, Adolfo, aquí le queda clarificado de que el apóstol San Pedro se presenta como presbítero. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí estamos Mateo 16:18, que es en nuestro texto con el cual formamos las tertulias. Cuando hablamos hacia sí mismo, decimos autoestima, autonomía, autócrata. Fíjense que acá dice en el verso 18, dice, vamos a, miren acá al final donde dice Cayepi tauté. Fíjense, Adolfo y Pastor Gilberto, dice Cayepi tauté. Tauté es lo opuesto a auté. Auté es reflejo hacia sí mismo. Tauté es dirigido al frente, o sea, es un pronombre reflexivo. Reflejo, perdón, no reflexivo, es un pronombre reflejo. Auté a sí mismo y tauté es el otro. Entonces, fíjense, ¿por qué aquí el texto griego, Adolfo? Con todo respeto, mire, dice Cayepi tauté, o sea, está dirigido hacia allá. Tauté te Petra, o sea, y tú eres Pedro, y aquí dice Petra, ¿sí? Tú eres Pedro y sobre esta piedra, porque dice tauté. Si Jesús se hubiera reflejado hacia sí mismo, el texto griego diría auté, pero dice, ahí está, yo no sé si se me ve el cursor allá, dice tauté te Petra, o sea que Pedro es piedra, por el tauté. O sea, ojalá que me haga la pregunta en el momento que usted tiene sobre el tauté, o el auté, porque en el griego original dice tauté, no dice auté. Tauté, tú eres Pedro. Listo. Ahora sobre el tema de la... 5 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos, padre, cinco minutos. Listo, muy bien. Ahora la inquietud que tiene Adolfo y que creo que está buscando la verdad. Nosotros no somos sola Biblia.
Mire, por ejemplo, lo que dice San Ireneo de León en el libro Adversus Hereses, capítulo 3, numeral 3, que era la pregunta esa, ¿quién nombraron como sucesor de Pedro? Dice, luego de haber fundado y edificado la iglesia, los Beatos Apóstoles, ¿esto qué quiere decir? El primado de martirio, el primado de martirio, ¿sí? Entregaron el servicio del episcopado a Lino, aquí está. ¿A quién entregaron el servicio del episcopado? A Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo, 2 Timoteo 4:21. Anacleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado, el cual vio a los Beatos Apóstoles y con ellos confirió y tuvo ante los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. Y no él solo, porque aún vivían entonces muchos que de los apóstoles habían recibido la doctrina. En tiempo de este mismo Clemente, suscitándose una disensión no pequeña entre los hermanos que estaban en Corinto. Vean que aquí también extendemos el primado de jurisdicción universal. O sea, Clemente, siendo obispo de Roma, soluciona un problema en Corinto. Corinto no pertenece a la jurisdicción de la sede de Roma. Está fuera de la jurisdicción. Y entonces, ¿él por qué va hasta allá? Incluso en el pastor de Hermas, en la segunda visión del pastor de Hermas, en el antepenúltimo párrafo, llegan y le dice, en esa visión le dicen a Hermas, cuéntale esto a Clemente para que le cuente a las iglesias extranjeras. Y bonito, eso es lo que dice el pastor de Hermas. Entonces dice, la iglesia de Roma escribió la carta más autorizada a los corintios. O sea, fíjense esto, Adolfo y Gilberto, ¿por qué la iglesia de Roma? Porque dice, nosotros somos esta jurisdicción, somos aquí un grupo. ¿Por qué la iglesia de Roma le escribe a los corintios que queda en otro lugar, fuera de la jurisdicción geográfica? O sea, interesante, cómo la sede de Roma va y soluciona el problema que sucedió en Corinto. Incluso en el concilio de Hipona, cuando dieron la lista, llegan y dicen los obispos, consultémosle a la sede transmarina, o sea, a la sede de Roma. O sea, ellos tienen, la sede de Roma tiene el primado de martirio. Es por el primado de martirio y por eso la autoridad. Ahora dice, la iglesia de Roma escribió la carta más autorizada a los corintios para congregarlos en la paz y reparar su fe y para anunciarles la tradición que poco tiempo antes había recibido de los apóstoles, anunciándoles a un solo Dios soberano universal, creador del cielo y de la tierra. Listo, ahí están todos los textos. Dice después, la iglesia anuncia a este como el Padre, nuestro Señor Jesucristo, a partir de la escritura misma, para que quienes quieran puedan aprender y entender la tradición apostólica, vea, y está con mayúscula la T, ya que esta carta es más antigua que quienes ahora enseñan falsamente y mienten sobre el demiurgo y hacedor de todas las cosas. O sea, está haciendo una pelea. Dos minutos, dos. Una pelea fuerte, gracias, una pelea fuerte contra el gnosticismo, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí incluso fuera de la jurisdicción de la sede de Roma, se soluciona un problema en Corinto, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante notar que en el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, nada más y nada menos que reviste a Pedro de una autoridad universal. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y apacienta mis ovejas. O sea, son tres veces. Está en Juan 21, 15 siguientes. O sea, la pregunta es, ¿cuando muere Pedro, se acaba este mandato divino de apacentar? No, no se acaba. Si ustedes creen que se acaba el mandato divino de apacentar, estamos mal. No creen que el texto sea inspirado. O sea, por eso llega y lo dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, eso es profético, es una palabra que se tiene que cumplir. Y al morir Pedro en el año 66 en Roma, ¿verdad? Esa promesa de apacentar que se le dijeron a Pedro, ¿se acaba? No se acaba. Tiene que continuar la promesa de apacentar, que la lleva uno solo, que es el que tenga en la sucesión del apóstol San Pedro. Por eso la palabra papa significa la primera P Petri, la primera A Apostolici, la segunda P Potestater y la segunda A Accipies, que de Pedro apóstol a potestad recibe. Es una palabra plenamente latina. Y entonces por eso apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y ovejas, se tiene que perpetuar a través de todos los siglos en la persona de Pedro y en sus sucesores. Muchas gracias. Tiempo, padre, exactamente los 15 minutos. Bueno, ahora le tocan 15 minutos al pastor Quintero, ¿sí, verdad? Ok. Pastor Quintero, en lo que hable le pongo su tiempo, pero antes quiero mandar un saludo muy especial a
Ah, ya se me perdió. Déjenme les digo a quién. A Saulo de Tarso, católico mariano romano. Y a Sandra Camel y al profeta de Juárez. Bueno, Pastor Quintero, en cuando usted hable, le pongo su tiempo. ¿Quiere que le avise cuánto tiempo, Pastor? Como los demás, 5 minutos, si llego hasta allá, 5 minutos estará bien. Y luego 2, ok. Bueno, perfecto. A los que no han dado like, se les va a aparecer hoy algo en la noche. Entonces, mejor den like. No les quiero decir quién. Bueno, Pastor. Muchísimas gracias, Betty, y muchísimas gracias a todas las personas que ya han participado con sus argumentaciones, a Rodrigo, al sacerdote Carlos Mojica y a Adolfo también, Adolfo, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero empezar mi argumentación con 2 o 3 puntos que quiero que de verdad analicemos a la hora de las preguntas o cómo se vaya a desarrollar el debate. Uno es la necesidad de la Iglesia Católica de inflar la persona de Pedro, o sea, darle a Pedro cualquier cosa que ellos pudieran necesitar en el futuro para decir, bueno, ese poder lo tenemos nosotros, porque como Pedro lo tenía, ahora a nosotros nos corresponde. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque el cardenal romano, o el cardenal de la Iglesia Católica Romana, D. Gibson, dijo lo siguiente: la Iglesia Católica enseña que nuestro Señor confiere en San Pedro el primer puesto de honor y jurisdicción en el gobierno en toda su iglesia. Y la misma autoridad siempre ha residido en los papas y el obispo de Roma, siendo el sucesor de Pedro. Consecuentemente, para ser verdaderos seguidores de Cristo, todos los cristianos, ambos los clérigos y los laicos, tienen que estar en comunión con la semilla de Roma, donde Pedro gobierna en la persona de su sucesor. Esto es lo que la Iglesia Católica Romana es lo que significa, lo que quiere decir o lo que quiere explicar de lo que es el primado del apóstol Pedro. El asunto es que necesita elevar al apóstol Pedro a una tal magnitud para decir y después escoger y decir, mira, eso, ese poder, eso que Dios le dio a Pedro, eso lo tiene el obispo de Roma. Ahora bien, ¿quiso Jesucristo que eso sucediera? Nosotros tenemos en las Escrituras un relato en Mateo capítulo 20, que también se comparte en Marco y que podemos estudiarlo también, que dice lo siguiente: Mateo capítulo 20, desde el 17 y leamos hasta el 28, para entender lo que estaba sucediendo y para que ustedes puedan comprender de lo que estaba tratando Jesús y las personas que con él estaban en ese momento. Leemos Mateo 20, desde el versículo 17 al 28. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán los gentiles para ser escarnecido, azotado, crucificado, mas al tercer día resucitará. Entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: concede que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, al uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Versículo 24. Y oyéndolo, los 10 o los otros discípulos o los otros apóstoles, dice, se indignaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, y les dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad, mas entre vosotros no será así.
sino que el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la cronología de los eventos de este pasaje, Mateo 20, es mucho posterior a cuando Jesucristo en Mateo 16, 18, supuestamente, desde el punto de vista teológico católico, le está ofreciendo a Pedro un papado universal y las llaves de la autoridad, porque para la teología católica las llaves es suma autoridad y es lo que le da a Pedro, o es la prueba de que Pedro tiene esta autoridad sobre todos los otros. Ustedes van a encontrar argumentos entre todos los apologistas católicos diciendo lo siguiente: esas llaves son autoridad. ¿Qué quiere decir? Esa llave es porque está por encima de todos los otros apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que como él tiene las llaves, entonces él es la autoridad. Pero muchos versos después, o en un tiempo cronológico, vamos a ver a Jesucristo diciendo: un momento, todos, dice, ustedes no van a ser como los líderes de la tierra, no va a haber un rey, no va a haber un emperador, no va a haber uno que esté por encima de todos de esa forma política, o de esa forma administrativa, o de esa forma en la que la mamá de los otros dos apóstoles quería poner a los apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? 10 de los apóstoles que estaban con ellos se indignaron. ¿Qué es la indignación? La indignación es que se molestaron y se sintieron que no era apropiado ese comentario. Por eso Pedro, estando ahí, se indignó también al escuchar a la mamá de los otros dos apóstoles decir: mira, quiero posición para mis hijos, sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda del que está en la mesa. Para esa cultura representa autoridad, representa principado, representa importancia. Entonces, él le dice: tú no sabes lo que estás pidiendo. Y también le dijo a ellos: entre ustedes no será así, no será principado, no será preeminencia. Y la iglesia ortodoxa lo vio de esa forma y por eso considera de que todos los apóstoles eran iguales en rango. El mismo Jesucristo dice: el que quiere ser el primero, verso 27 de Mateo capítulo 20, dice: el que quiere ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Vamos a analizar ese pasaje. El que quiere ser el primero, el que desea, el que anhela, el que está, ok, yo quiero ser el primer puesto de honor. Yo quiero que a mí se me ponga. Yo quiero ser el obispo de Roma. Vamos a ponerlo de esa manera. Ese deseo fue el que llevó, según la historia católica romana, a uno de los papas llamado Dámaso a crear una guerra. Murieron 137 personas porque él quería ser el obispo de Roma. Entonces, a eso es que se refiere Jesucristo. El que quiere ser el primero, entonces tiene que ser el servidor. No como el papa Dámaso, que mató a 137 para ocupar esa posición porque de verdad la quería, porque de verdad estaba buscando esa posición. Entonces, con ese pasaje, nosotros podemos ver cuál era el pensamiento de Jesús después de haberle dicho a Pedro: Pedro, aquí están las llaves. Sí, a cualquiera persona se le da la llave y puede entrar y cerrar, abrir y todo lo demás. Si lo ponemos como autoridad, entonces nosotros podríamos decir que el conserje de la escuela que tiene la llave de todos los salones tiene más importancia que el director de la escuela o el jefe de él, porque el conserje también tiene todas las llaves. Pero entonces de algo está hablando Jesús en ese pasaje y de algo quiere sacar la Iglesia Católica de ese pasaje. Lo que nosotros tenemos que entender es que en ese pasaje no se hablaba de gobierno ni de autoridad gubernamental, pero en este pasaje de Mateo sí se habla de gobierno y autoridad gubernamental. En este pasaje de Mateo nosotros nos podemos reclinar totalmente para tener una fuente, una base teológica para decir que todos los apóstoles tenían una igualdad de mandamiento. Entre ustedes no será así. Entre pocas palabras, todos tendrán el mismo nivel de autoridad. Por eso es que el concilio, por eso es que las reuniones de los apóstoles, como el concilio de Hechos capítulo 15, fue necesario. Entonces, con este argumento, con este pasaje, tendríamos que discutir y buscar
un pasaje de la Biblia en el cual Jesucristo haya recargado la autoridad sobre una sola persona para su iglesia. El asunto de que, bueno, sobre esta roca edificaré mi iglesia va a ser discutido durante todas las generaciones. Pero la verdad es que este pasaje habla de igualdad para todos y es en la forma en que la iglesia se mantuvo los tres primeros siglos, siendo administrada por los obispos, por los presbíteros. Y hay un libro que, de historia de 1977, se llama Hermes Handbook of the History of Christianity, que lo tengo en físico. En su página 117 habla de que la ciudad de Roma no tuvo un obispo por su demografía, no tanto la demografía, sino por la cantidad de personas que había hasta el año 180. 5 minutos, pero, pastor, 5 minutos. Gracias, pero sí habla de que tenía 46 presbíteros, tenía 7 diáconos, tenía 7 subdiáconos, tenía 42 acólitos que son para, que eran para ayudar a los 52 exorcistas que tenía la ciudad. Entonces, este libro está hablando de lo cómo se manejaba la ciudad de Roma cristianamente en el año de 180 al 250. Entonces, nosotros podemos ver de que el sistema de obispos que tenía la iglesia primitiva estaba funcionando perfectamente y de esa forma, y así lo ha visto la iglesia ortodoxa hasta nuestros días. El otro argumento que quiero presentar es la necesidad del concilio de Hechos capítulo 15. ¿Cuál fue la necesidad de Hechos capítulo 15? Sencillo, fue que habían cristianos judíos que querían que los cristianos no judíos judaizaran y se tenían que circuncidar para poder entonces ser salvos. La revelación del apóstol Pablo fue llevada a Jerusalén para tratar este asunto. Y de acuerdo a este concilio, los cristianos católicos han puesto a Pedro en figura de preeminencia nuevamente cuando el apóstol Pedro era parte del problema. Y quiero que esta noche los discutamos de una forma seria y teológica. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos Hechos capítulo 15, la parte que a los católicos refuerzan mucho es cuando Pedro se levanta y dice, bueno, todo se cayó, y eso dice que Pedro era el papa de en ese momento. Pero lo que sucede es que Pedro era parte del problema judaizante. ¿Dónde lo vemos? La carta o el tema paralelo fue en Gálatas, que el apóstol Pablo escribe el problema paralelo de Hechos capítulo 15 en el capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, en el capítulo 2 nosotros vemos lo siguiente. Dice verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, los que tenían reputación de ser papas, porque eran los apóstoles, entonces, los que tenían reputación de tener la autoridad, dice el apóstol Pablo, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que Dios sigue trabajando. ¡Ay, se murió el Papa! No, señores, Dios sigue trabajando. Dios tiene un plan para su iglesia. Dice, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, la reputación, nada nuevo me comunicaron. Dice, nada nuevo me enseñaron. Nada nuevo. Pedro no me enseñó nada nuevo. Juan no me enseñó nada nuevo. Jacobo no me enseñó nada nuevo. Antes, por el contrario, como vieron que a mí, me había sido dada el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí estamos viendo que Dios decidió darle al apóstol Pablo lo que es la responsabilidad de los cristianos no judíos que no se circuncidaban. Esta responsabilidad es de Pedro. Esa responsabilidad no fue dada a Pablo por Pedro, no. Esa responsabilidad fue dada a Dios, a Pablo por Dios. No fue dada, y le fue dada la responsabilidad a Pedro de guiar a los que estaban circuncidados. Además de eso, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pedro, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro era parte del problema que la revelación del apóstol Pablo, cuando la llevó a Jerusalén, Pedro la aceptó y le dio y aceptó que Dios había escogido al apóstol Pablo para que fueran los que no estaban circuncidados. Entonces, nosotros podemos ver
que Dios mismo ha tomado y ha dividido responsabilidades para Pedro, que eran los de la circuncisión, y para el apóstol Pablo, los que eran los que no se tenían que circuncidar. Entonces, la idea de un papa que va sobre toda la iglesia, que va un papa soberano que gobierna sobre toda la iglesia, no existe. El mismo Dios lo puso entre circuncidados y no circuncidados. Un responsable para los que se habían circuncidado y otro responsable para los que no se circuncidaban. ¿Quiénes eran? Uno era Pedro y el otro era el apóstol Pablo. Entonces no tenemos en realidad una supremacía total sobre la iglesia, sino que Dios, el supremo sobre toda la iglesia, puso al apóstol Pedro sobre los que circuncidaban judíos, judeocristianos, y al apóstol Pablo sobre los que no eran judíos, los que no se circuncidaban. Entonces nosotros podemos ver que el pensamiento de Dios es mantener a todos los apóstoles a un mismo nivel, no importando. Acabe la idea, pastor. No importando de que Pablo fue llamado posteriormente que Pedro, que quiere decir que Dios mantiene su igualdad, no importando que ya Pedro no exista, van a existir personas que Dios llama para continuar con esa responsabilidad de predicación. Ok, gracias. Bueno, se pasó 25 segundos, entonces se los vamos a dar al otro que sigue. Muchas gracias, pastor, por sus 15 minutos. Entonces, no sé, ya se acabó el primer tiempo de la argumentación. Rodri, ¿qué sigue? ¿Refutación? Las preguntas. ¿Cuántas preguntas? No sé. Empecemos con la primera ronda y veremos. Ok. Entonces, empezamos otra vez contigo, Rodri. ¿Cuánto tiempo para responder? Y va a haber también autorrespuesta, ¿verdad? Contrarrespuesta, perdón. Ajá. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto para formular la pregunta? ¿Dos y dos? Uno para preguntar, tres para responder, dos para refutar. Ok, listo. Bueno, déjenme, hago aquí un paréntesis. Maxito me está diciendo que invita a Adolfo Hernández a un tema el viernes de la sesión apostólica. Ya nos dirá al final o ahorita si sí o no con Max. Entonces, ahí está ya, Maxito, ahí está ya el comercial. Bueno, Rodri, tienes un minuto para formular tu pregunta, mijo. Dale. Bueno, mira, Adolfo, es que tú dijiste que Pedro significaba algo como piedrín. Mira, en griego koiné, griego bíblico, los diminutivos son los que terminan en on, biblión, biblaririón, ¿sí? Biblarión, etcétera, etcétera, todos terminados en on o ion. ¿Me puedes indicar en qué parte la palabra Petros o Petra termina en ion para decir que es un diminutivo, que Pedro significa piedrín? ¿Me puedes decir en qué te basas si el diminutivo griego es ion y no os, Petros? Esa es mi pregunta. Exactamente, 53 segundos. Rodri, muchas gracias. Adolfo, la pregunta fue para ti. Tienes 2 minutos para responder a partir de que hables. Dale. Tengo entendido que son 3 minutos para responder. Dale, tú 3 minutos, dale. Ok, bien. La palabra Petros... es una palabra masculina, o sea, no es femenina. Cuando digo piedrín, no estoy diciendo que es una palabra que tiene diminutivo, sino que simplemente la estoy comparando con una palabra en español que es masculina. O sea, no se trata de decir piedrina o algo parecido, sino piedrín, masculino. Mientras que Petra es una palabra femenina, como que si dijéramos la montaña en español. El idioma griego, obviamente, para traducirlo al español, tiene que ser contextual y tiene sus reglas gramaticales, como todos los que hemos estudiado un poco de griego lo sabemos. La cuestión acá es de que no es que sea diminutivo. De hecho, la palabra Petros
en realidad se utiliza, proviene de la palabra cefas, que es piedra. Pero nunca se compara con una montaña, nunca es comparada con una piedra en donde haya que cavar. El punto es que para encontrar a la roca de fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cavar, es una piedra que ya está ahí, nadie la puso, como bien se puso anteriormente. Entonces, cuando yo digo piedrín, solamente estoy comparándola con una palabra masculina en español, de una palabra masculina en griego, que se quiere enseñar que esa palabra en realidad no tiene importancia, porque Petros puede ser también una montaña o una enorme piedra o algo parecido. En realidad eso no es cierto desde el punto de vista gramatical. Son palabras muy diferentes. Realmente yo, en lo personal, no me interesa en absoluto dar nombres acá y decir, mira, entiende, obedece, o hoy te enseño, ni nada parecido, sino que esto se puede verificar, pues, investigando bien el tema y viendo los contextos en los que se está diciendo. La forma en que el Señor Jesucristo se expresó indica que se refería a sí mismo cuando dijo Petra, porque él no dijo sobre este Petros voy a edificar la iglesia, porque en realidad sobre Pedro no se podría, ya que es una piedra bastante más pequeña, considerable más pequeña. Y por esa razón es de que no es que yo la quisiera disminuir o diminutivo, lo que sea. De hecho, la letra ni se utiliza como acusativo, no como exactamente como un diminutivo. Y también, como lo es en el idioma inglés, hay que tomar en cuenta el contexto, porque si del inglés al español lo citáramos literal, no lo entenderíamos bien. Básicamente esa es la respuesta. Betty. Se nos quedó dormida la moderadora. Se le encriptó. Y ave María. Betty. Ah. Bueno, alguien que me tome los 2 minutos de respuesta mientras regresa Betty. ¿Quién me los toma? Damos uno. Vamos a ver. 2 minutos, ¿verdad? Sí. Cuando empiece, lo inicio. Ahí está. Cuando empiece, lo inicio. Ok. Entonces, pues ya vimos que en griego no podemos hablar de piedrín, ¿sí? Gracias. Porque obviamente los diminutivos en griego terminan en la termina el sufijo ion, no os. Por lo tanto, no podemos decir que Pedro sea piedra chiquita, como lo sostienen algunos hermanos, ¿sí? Por el contrario, si nosotros analizamos Biblias como la Reina Valera 1909 y anteriores, Biblias de estudio, vemos versos como en Juan 1:42, donde dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, ¿sí? Miren, Kefas, Kefa, ¿qué significa Kefa? Vamos a mirar qué significa Kefa, vamos a mirarlo rápidamente, ¿qué significa Kefa? Miren, roca, Cefas, sobrenombre Pedro, Cefas. Entonces, aquí vemos esto, pero también vemos que dice, llamado Kefas, que quiere decir piedra. Está la Biblia Reina Valera 1909 de estudio, dice, en la G4074 nos está mostrando que esto es Petros 4074, y miren cómo lo traducen, piedra. Por eso en el diccionario Strong, ¿sí? Dice, vamos a mirar lo que dice piedra, en Petra, en Mateo 16, 18. 20 segundos. Vamos a ver qué dice, que es lo mismo, ¿sí? Déjenme terminar con este versículo, 16, 18.
Muy bien, entonces, vamos a ver, dice Pedro o Piedra. Vamos a tiempo. Ok. Petra, femenino es lo mismo que G4074. Es lo mismo, pero el femenino. Y acá está el G4074. ¿Cuál es? Ya lo muestro y terminamos ahí. G4074. Aquí lo cambiaron. Bueno, es... A ver, denme un segundo. Es que aquí nos... No, está mal traducido. Bueno, es Petros. Aquí está bien traducido. Lo muestro y ya. Perdón, perdón, perdón. Petro, G4043. Y Petra, que es lo mismo. Bueno, ya me perdió. En fin, gracias. Ok, 3 minutos. Bueno, ahora quedemos 3 minutos para refutar. Sí, ahí entró Betty. Tiene como... Perfecto. Pero ya, a ver, por favor, apaguen sus micrófonos. A ver, déjame minutos, salgo. Pero solo hay que cambiar, Betty, algo. ¿Me dejan hablar, por favor? Me dejan hablar. Muchas gracias, Adolfo. Apaga tu micrófono, no puede ser. Ay, no. A ver, este es un debate muy serio, es un debate formal, por favor. Se me fue la luz, despido unas disculpas a todos. Adolfo ahorita se pasó con 25 segundos, nadie los ha tomado de la parte católica. Ahorita que yo me salí, ya se había pasado con 10 segundos, yo no sé qué tanto tiempo más habló, ahí sí no sé decir, no sé en qué tiempo habló Rodri. Entonces, si Rodri se pasó un minuto más, entonces le vamos a dar a un evangélico 35 segundos más, ¿sí? Para estar al mismo nivel, para no quitarle más ni menos al otro. Entonces, si Rodri se pasó un minuto y Adolfo agarró 25 segundos, restan 35 segundos. No sé si los quiere agarrar el Pastor Quintero o Adolfo, cualquiera de los dos, ¿sí? Ahí tienen adicionales 35 segundos. Muy bien. Entonces, hizo la pregunta Rodri, respondió Adolfo y Rodri hizo la contrarrespuesta. Entonces, ahora le toca la primera pregunta a Adolfo. Adolfo, ¿a quién le vas a preguntar? Mira, la pregunta es para quien quiera responderla, porque me parece que me toca preguntarle a Rodrigo, pero no sé si él gusta, puede responderla a él o el okay. Hermano dale, pues. Mujica. Tienes un minuto para formularla, dale. Ok. La pregunta es realmente es muy sencilla. ¿Qué es? ¿Y qué es en la práctica un presbítero dentro de la Iglesia Católica? Esta sería la pregunta para quien desee responderla. ¿Quién la respondo yo, Pater? Ok. Bueno, ok, entonces vamos a darle. Espérate, Rodríguez, déjate, pongo aquí tu tiempo. Dale. Presbítero. Presbútero, sí. Llamado también anciano, es aquel que ejerce, según la Biblia, el sacerdocio. De hecho, también en Primera de Pedro, capítulo 3, él nos habla y habla de el sacerdocio. O sea, sí hay sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Si no hubiera habido sacerdocio, entonces, ¿para qué Pedro nos habla de sacerdocio? En Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real. Entonces, obviamente sí hay un sacerdocio y el sacerdote, primeramente, pues es el que ofrece los sacramentos, es el que tiene la autoridad para ministrar los sacramentos y también para consagrar, por ejemplo, el pan y el vino para la transubstanciación, la conversión en cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, si vemos los escritos de los padres apostólicos de los primeros siglos, vemos que los 5 ministerios bíblicos de Efesios 4:4 fueron asumidos por lo que nos describe San Ignacio de Antioquía como obispos, presbíteros y diáconos. Entre esos tres, ¿sí? se dividían los,
los cinco ministerios bíblicos de Efesios 4:4, según los escritos patrísticos. Entonces, bueno, eso quiere decir un sacerdote dentro de la Iglesia Católica, palabras más, palabras menos. Muchas gracias. Ah, bueno, y que estamos bajo el sacerdocio de Cristo, que es el sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa el máximo sacerdote, pero no quiere decir único. Sumo significa el mayor de muchos. Ok, eso ya. Entonces, ahora sí. Te falta un minuto, ¿ahí lo dejas? Ahí lo dejo. Ok, listo. Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, vamos con Adolfo a sus 2 minutos. Va a tener 2 minutos y si quiere tomar los 35 segundos adicionales para contrarrespuesta. Adelante, Adolfo. Ok. Solo espérame un segundo, todavía no me tomes el tiempo porque quiero explicar bien el tema. Vamos a ver. Permíteme. Espérame, Betty. No me tomes el tiempo, si se me trabó el... hermanos que no han dado like a este debate, a este canal, a este en vivo. A ver, hermanitos, tenemos, creo, si no me falla mi internet ahorita, 83 en vivo y solamente 45 like. ¿Y los demás qué? A ver, ¿ontan? Vamos okay, aquí a saludar. Sí se ve la presentación, ¿verdad? No sé, yo no la veo. A ver, Rodri, ahí está. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Se ve bien. Ok. Básicamente presbíteros o presbítero significa exclusivamente anciano, pero no significa sacerdote. No significa sacerdote, porque en tal caso, por ejemplo, aquí en Primera de Pedro 5:1 tenemos que dice presbíteros, en donde dice anciano, se refiere a los ancianos de edad, una persona mayor de edad, de la tercera edad específicamente. Pero si significara también sacerdote, tendríamos un problema, porque entonces en 1 Timoteo se estaría hablando de sacerdotisas, porque también dice presbíteras. No coincide con la idea de que un anciano presbítero es un sacerdote específicamente. Y también en Tito 2:3 encontramos acá nuevamente la palabra, para los que sepan leer un poco en griego, lo que sea, pueden ver acá que dice presbíteras, ancianas. Es la misma palabra, solamente que en femenino. Entonces, también a veces se presenta como que el apóstol o Jesucristo también en la palabra del Señor habló de los sacerdotes o el sacerdocio. Pero este sacerdocio es universal. En realidad todos somos sacerdotes, todos. Nosotros somos hechos sacerdotes y reyes por el Señor Jesucristo, pero no de manera ceremonial. No es de manera ceremonial. Entonces, esto creo que tenemos que tomarlo totalmente en cuenta. Desde el griego lo podemos ver muy claramente. Acá están las palabras. Y básicamente se ha confundido realmente el sacerdocio universal de los creyentes con un sacerdocio ministerial con el cual ni siquiera se puede argumentar que presbítero es anciano, que es sacerdote, porque en realidad presbítero significa anciano o anciana en tal caso, y en Tito nos habla de una persona anciana que debe de enseñar a las más jóvenes. No creo que alguien esté dispuesto a decir entonces que las sacerdotisas en la Iglesia Católica. Bueno, ahí ya tomaste tus 35 segundos, ¿eh? Si quieres, chécalo cuando se termine el debate, ahí le checas, y de hecho te pasaste con 5 segundos, pero no importa. Entonces, allí ya está tomado otros 35 segundos, muchas gracias. Entonces, ahora sigue el padre. Padre, ¿a quién le va a preguntar?
Y es que son bastantes falacias como para abarcarlo todo, pero bueno, esto, a ver. La pregunta es para Adolfo Einstein. Adolfo, el Señor les da el mandato de bautizar exclusivamente a los apóstoles. Vayan y bauticen por el mundo entero, bautícenlos a todos. O sea, quiere decir que bautizar es un oficio sacerdotal, no a todos, como usted muestra que el sacerdocio es de todos, pues si no, Jesús le diría a todo el mundo, bautice a todo el mundo. Dice solamente a los 11, les dice vayan y bauticen. O sea que bautizar es un oficio sacerdotal, bautizar. Le hago una pregunta, ¿usted por qué no cree que Pedro, en Hechos 2.38, usted por qué no cree que Pedro bautiza como sacerdote ministerial? Esa es la pregunta. ¿Por qué usted cree que Pedro no bautiza como sacerdote ministerial en Hechos 2.38 okay, siguiente? Esa es la pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Adolfo? Ok, entonces vas a tener 3 minutos para responderla. A partir de cuando hables, te pongo tu tiempo. Ok, la voy a responder así, de manera oral, básicamente, porque todos acá conocemos la palabra del Señor. El bautismo, lo que dice la palabra del Señor es de que el que cree y sea bautizado será salvo. Eso no se puede llamar ministerial porque en realidad el ministerial era un símbolo que quedó atrás. Los sacerdotes del Antiguo Testamento quemaban incienso. Solo ellos tenían el mandamiento de quemar incienso, eso es un ministerio. Cuidaban de un templo específico y hacían todo su trabajo ministerial dentro del templo. Ahora, el bautismo es básicamente un símbolo de lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes? Ellos pasaron bajo la nube y fueron bautizados, dice la palabra del Señor. Todos fueron bautizados. En el Nuevo Testamento, el bautismo significa un acto de fe, por lo tanto no podría ser considerado un ministerio sacerdotal, porque la iglesia de Cristo no está fundamentada en sacerdotes, no está fundamentada en ministerio sacerdotal. La palabra del Señor en Efesios 2.11, si no estoy mal, o 10.4, uno de esos dos, dice que los cimientos de la iglesia son sobre la roca, por supuesto, los profetas y apóstoles. O sea, no se necesitan sacerdotes para perfeccionar la iglesia. No hay un ministerio sacerdotal. Todos somos sacerdotes porque precisamente no hay un ministerio sacerdotal. Todos somos parte del cuerpo, todos somos parte de. Ya no hay que depender, no hay una dependencia de personas en sí. Una persona que venga y haga algo por mí, que presente un sacrificio por mí, que presente incienso por mí, que haga algo por mí, ya no. La predicación es por fe, el que crea y sea bautizado será salvo. Por esa razón no puede ser considerado ni sacerdocio, ni cosa parecida al ministerio sacerdotal en absoluto. Esas son las razones por las cuales yo afirmo esto. Ahí lo dejo. Te faltan todavía 20 segundos. ¿Ahí lo dejas? Oh, ok, listo. Bueno, entonces ahora vamos con los 2 minutos de contrarrespuesta del padre a la pregunta. Espérame un segundo. Claro, espéreme, que sí. Bueno, usted, yo quiero mandar, no sé si cuando habló. Escúchame, disculpe, espere. Cuando habló Adolfo, ¿usted no le escucharon entrecortado? No, se me hace que es su internet, padre. Espere, me conecto acá, ya un momento. Ay, no. No me... Ah, ya, ahora sí. No sé si ahí ya mejora. Bueno, listo. A ver. ¿Listo? Sí, sí, en cuanto hable aquí le pongo tiempo. Bien. Sí, 2 minutos. Listo, bueno, muy bien. A ver, fíjense que con todo respeto, el tema del bautismo en Adolfo es algo que usted debe profundizar. ¿Cómo usted me va a decir que el bautismo no es un oficio sacerdotal
Cuando Romanos 6:3, mire lo que dice. ¿O es que ignoráis que cuando fuisteis bautizados en Cristo, fuisteis bautizados en su muerte? O sea, lo sumerge en la pasión de Cristo, el bautismo. ¿Cómo no va a ser un oficio sacerdotal si tiene un carácter de perdón de los pecados? Realizará la expiación de los pecados el sacerdote ungido. Levítico 16:32. Mire, ¿cómo me va a decir que el bautismo no es un oficio sacerdotal cuando injerta en la pasión de Cristo? ¿Cómo me va a decir usted que el bautismo no es un oficio sacerdotal cuando injerta en la iglesia al bautizado? Román, 1 Corintios 12:13. Por el bautismo formamos parte del cuerpo. O sea, al formar parte del cuerpo y al ser sumergidos en la pasión de Cristo, ¿cómo no va a ser un oficio sacerdotal? Es un oficio del sacerdocio ministerial. Por eso el apóstol San Pedro bautiza como sacerdote de Cristo. Claro, porque sumerge en la pasión de Cristo, porque introduce al bautizado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo lo invito a usted, mi querido amigo, a que se lea profundamente los textos que hablan del sacramento del bautismo. Vayan y bautícenlos a todos. Estaban solamente los 11 discípulos. Solamente habían 11 y exclusivamente 11. De tal manera que cuando Pedro bautiza, está ejerciendo un oficio sacerdotal porque el bautismo sumerge en la pasión de Cristo. El bautismo introduce al bautizado dentro de la iglesia. Entonces, obviamente se puede demostrar que el acto de bautizar del apóstol San Pedro es un acto plenamente sacerdotal. Lo hace como sacerdote ministerial porque lo introduce perfectamente en la pasión de Cristo. Incluso es el primero que bautiza, es el primero que predica. Ahí está, muy claro. Ok, padre. Bueno, se pasó con 2 segundos. Ahí está. Entonces, bueno, ya la pregunta del padre. Bueno, falta la pregunta del pastor. Pastor Quintero, ya despiértese. Ya sigue usted. Gracias, licenciada. Mi pregunta es para Rodrigo Calvo, primeramente. Rodrigo Calvo, Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ustedes tienen como la primicia o la primicia del apóstol Pedro, o que él es el primero y que el apóstol Pedro es la piedra que es el fundamento. Yo me gustaría que en estos 3 minutos me explicara qué fundamento ha dado Pedro, o cuál es el fundamento de Pedro, o cuál es la diferencia del fundamento de Pedro con el fundamento de Jesucristo. ¿Me repite esa última parte, por favor? Qué pena. Sí, cómo no, perfecto, no, tranquilo. Mira, Efesios dice que la iglesia debe estar, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Por tal razón, la iglesia católica sostiene de que el fundamento es el apóstol Pedro. Entonces, yo quiero que me compares el fundamento, porque la palabra del Señor muestra que la roca es nuestro Señor Jesucristo y debemos estar fundamentados sobre esa roca. Entonces, yo quiero que me compares el fundamento de Pedro con el fundamento de Cristo. ¿Cuál es la diferencia, razón por qué tiene que ser Pedro y no Cristo, no? O sea, el fundamento de Pedro comparado con el fundamento de Cristo. ¿Quién? Sí, esa sería... A ver, Rodri, ¿sí entendiste la pregunta bien? Sí, claro que sí. Entonces, tú me dices, ¿cuándo? Betty, ¿se volvió a caer? ¿Puedo decir algo, hermano Rodrigo? Sí, claro, dime. El otro día yo subí un video que se me estaba trabando un montón, un en vivo horrible que grabé, y en configuración hay una parte para bajarle resolución a las cámaras, por si le sirve al pastor y al sacerdote. Se le baja la resolución, yo la tengo en 360 y ahí se me solucionó al darle en configuraciones, se le baja la resolución, ahí se soluciona. Solo eso quería comentar porque sí veo que se está trabando también en ellos el... Yo estoy en un celular, así que eso de reconfiguraciones no me sale. Okay. Bueno, Rodrigo, tienes 3 minutos. Voy a tomarte, apenas empieces a hablar, te tomo el tiempo. Tómalo tú entonces, vale.
empezamos ya. Entonces, bueno, lo primero que hay que aclarar es que nosotros no decimos que Pedro es piedra de fundamento, no. Nosotros decimos que Pedro es piedra de edificación, distinta a la piedra fundamental. De hecho, si ustedes se acuerdan del gráfico que yo les mostré, donde se mencionaban cada uno de los elementos del edificio espiritual, podíamos ver entonces aquí que la piedra fundamental, que es distinta al fundamento o los fundamentos, es Jesús la roca, ¿sí? Pero Pedro es la piedra de edificación, no la piedra de fundamento. Nosotros no creemos que Pedro sea la piedra de fundamento, sino la piedra de edificación, la cual cumple otra función muy distinta y que obviamente está inmersa en la piedra fundamental. Por otro lado, recordar también que en Apocalipsis 21, capítulo 21-14, nos habla en la Biblia Reina Valera, dice, y el muro tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Recuerden que esto se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, a la Jerusalén Celestial, que es la iglesia triunfante. Entonces, vemos aquí cómo los apóstoles también son fundamentos, pero no son piedra fundamental, ¿ok? Por eso también Apocalipsis nos dice que ellos son fundamentos, pues no son piedra fundamental. Y Pedro es piedra de edificación como tal, no piedra fundamental. Esa es la respuesta. Un minuto 48 segundos, Rodrigo, pero yo estoy hablando en un fundamento teológico, un tipo de enseñanza. En ese tipo de fundamento, ustedes solo ven a Pedro como piedra. No. Para que continúes, ¿ya esa es tu respuesta total? Sí, o sea, es que nosotros, a diferencia de ustedes, no vemos solo una piedra. Vemos distintos tipos de piedra, de kefas que aparecen a lo largo del Nuevo Testamento, ¿sí? Piedra de edificación, piedra de fundamento, piedra angular, todas son partes de un edificio, no todos son la misma piedra. Sería terrible confundir la piedra de fundamento, ¿sí?, con la piedra angular, porque quería poner el techo en el piso y el piso en el techo. Entonces, es eso, nosotros simplemente diferenciamos qué tipos de piedras nos menciona la Biblia, no solo agarramos la palabra kefa y ahí hacemos doctrina, no. Analizamos todo el contexto, miramos a qué tipo de piedra se refiere cada texto y así se clasifica. Esa es entonces mi respuesta. Ay, no, amén. Qué vergüenza con mi luz. Pastor, perdone, ahora sí, dele. 2:23, gracias, Rodrigo. Tengo que 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos, dele. Sí. Ok, gracias. Bueno, mira, rápido. Primero, la palabra del Señor nos enseña que el fundamento de los apóstoles es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o sea, sus enseñanzas. Juan capítulo, primera de Juan capítulo 1, segunda de Juan capítulo 1, verso 9, dice que el que se aleja, se extravíe de la enseñanza de Cristo, este no tiene a Dios. Entonces, el fundamento de los apóstoles es la enseñanza que les enseñó Jesucristo, que era ellos lo que tenían que enseñar. ¿Quién confirma esto? Va a ser Tertuliano, años 1197, el comentario 3.246 de este libro de 700 temas de lo que eran los padres de la iglesia, dice, en los apóstoles del Señor nosotros poseemos nuestra autoridad, porque ellos no introdujeron nada nuevo proveniente de ellos mismos, pero fielmente entregaron a las naciones las enseñanzas que recibieron de Cristo. Entonces el fundamento del apóstol era el Cristo mismo. La enseñanza de Jesucristo es lo que nosotros los evangélicos creemos que es el fundamento de la iglesia. Y va, en estas enseñanzas está edificada la iglesia. En esta enseñanza es que la iglesia debe crecer. En esta enseñanza es que la iglesia
tiene su fundamento. Por eso preguntaba cuál era el fundamento teológico de diferencia del apóstol Pedro con el de Cristo. Porque si Pedro tiene un fundamento y este no es Cristo, entonces Pedro estaría edificando en algo que no es Cristo, o no estaría edificando absolutamente nada en la vida de las personas. No solamente hablando si de Petras, Petros, Petrita, Petrota, no, nada de eso, sino hablando no técnicamente, sino llevando a la teología lo que ellos querían plasmar con el lenguaje que estaban tratando de utilizar para poder ver piedra, base, fundamento, pero era de la doctrina que se estaba hablando. Entonces, esta doctrina, el fundamento de los apóstoles, es donde la iglesia está fundamentada. La doctrina del apóstol Pedro, la misma base de Pedro, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los evangélicos estamos en lo correcto diciendo que nuestro fundamento es Cristo y no es Pedro. La iglesia católica tiene la cruz de Pedro, nosotros tenemos la cruz de Cristo. Nuestra cruz no está invertida, nuestra cruz es la cruz de Cristo, es la cruz que representa la palabra y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, creo que a Betty se le fue nuevamente la luz. Voy a considerar que pasaron los 2 minutos. Listo, pastor. Si no hubiera estado hablando todavía. Entonces, ¿quién sigue? ¿Sigo ya en preguntas? Sí, la última pregunta será, porque yo tengo algo que hacer, si me... Última ronda, listo. 2 preguntas cada. Entonces, vamos a tomar el tiempo. Mi minuto para preguntar. Ok, esta la voy a hacer... Pregunta libre. Bueno, resulta que Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice que Dios nos hizo una nación de reyes y sacerdotes. Esto es promesa del Nuevo Testamento. Pero en Éxodo 19, 6 dice que también Dios hizo a Israel un reino de sacerdotes. El mismo texto. Ahora, si tenemos en cuenta que en el Éxodo 19:6 no existían, no todos eran sacerdotes, sino solo existían sacerdotes ministeriales, los levitas. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis 5:10 que nos hizo, y en Apocalipsis 1:6 nos dice que nos hizo una nación de reyes y sacerdotes, si ya no hay sacerdotes ministeriales? Entonces, ¿por qué aparece la misma cita en el Nuevo Testamento? ¿Alguien me puede responder? Y sobre todo, ojalá con una cita donde diga que todos somos sacerdotes, donde esté la palabra todos. Todos somos sacerdotes. Les agradecería a cualquiera de los dos que quiera responder esta pregunta. Bueno, sí, no sé si nos echamos a la suerte la respuesta o qué hacemos. Como quieras, si me señalas, como si quieras. ¿La contestar quieres responder? La ¿O bueno, la respondo? Ok, yo la respondo. Bueno. La cita que tenemos en el Nuevo Testamento es con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, bajo este llamado sacerdotal que él está haciendo, reyes y sacerdotes, está incluyendo los dos linajes más importantes de Israel. Para Israel eran el linaje real y el linaje sacerdotal, que eran las dos familias que recibían los diezmos y los impuestos de Israel, que era el que gobernaba y el Israel políticamente y el que llevaba también lo que era religiosamente el mismo al pueblo religiosamente en adoración a Dios y en sacrificio de expiación. Pero estando presente Jesucristo, lo que era la sombra de lo que había de venir cambia lo que es el sacerdocio ministerial que con la entrega y la ofrenda cambia a un solo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en Hebreos capítulo 7, dice la palabra del Señor, que el sacerdocio tenía que cambiar porque antes lo hacían débiles hombres que se morían. Por eso era necesario que Jesucristo, el que vive eternamente,
tomar el sacerdocio según Melquisedec, para, como no muere, para que ese sacerdocio no pasara a ningún hombre. Entonces solamente se necesita ese sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, dice que en ese lenguaje escatológico de Apocalipsis, nosotros también tenemos una participación sacerdotal, porque en el templo de la Nueva Jerusalén se adorará y se exaltará a nuestro Dios, y por eso todos nosotros estaremos presentes con un sacerdocio no ministerial, pero un sacerdocio participativo en la escatología o en el futuro que Dios tiene para nosotros después de la muerte. Entonces tenemos que ver, el tema es más profundo, el tema es mucho más deep. Entonces creo que eso sería para llevar más o menos el tiempo de respuesta. Te sobran 43 segundos. Ah, bueno, entonces... En la comparación del sacerdocio en el Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote es Jesucristo. Jesucristo, por su poder, por su ontología, él es el único que puede fungir como sacerdote, porque él es el sacerdote, él es la ofrenda, él es el templo, él es el altar, él lo es todo, todo lo que le hace falta ahora mismo al judaísmo, Jesucristo es el que lo tiene. El Jesucristo no tiene el templo, él es el templo. El judaísmo no tiene ofrendas, él es la ofrenda. El judaísmo no tiene altar, él es el altar. Y nosotros simple y sencillamente tendremos participación en el nuevo, en la Nueva Jerusalén, el nuevo templo y lo que viene escatológicamente. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Listo. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Ah, son 2 minutos lo mío, ¿no? 2 minutos. Sí. Bueno, evidentemente la explicación de Gilberto es muy interesante. Igual fantástica, porque realmente nada de lo que él nos explicó está sustentado en la Biblia. Son las presunciones que él hace. Pero si vemos que en eso, Éxodo 19:6 y en Apocalipsis 1:6 y en Apocalipsis 5:10, vemos la misma cita referida al sacerdocio y a los reyes. Y teniendo en cuenta que en Éxodo 19, cuando dice que todos son reyes y sacerdotes, cuando dice que es una nación de reyes y sacerdotes, sabemos que en Israel no todos los israelitas eran reyes, ni todos los israelitas eran sacerdotes. Por lo tanto, nos damos cuenta que la presunción que hace el pastor Gilberto es completamente errada. Por otro lado, nos dice que cambió el sacerdocio, reconoce que cambia el sacerdocio, pero falla al decir que Jesucristo como sumo sacerdote es el único sacerdote, porque la palabra sumo no significa único, significa máximo. Y la Biblia en Hebreos 7 nos dice que cambió, no que se acabó el sacerdocio. Y si encontramos Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, Apocalipsis 1:6, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, versículo 9, que nos hablan del sacerdocio, no entiendo cómo, si todas esas citas nos dicen del nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento, cómo dicen que ya no hay sacerdote, y en qué se basan para decir que sumo sacerdote, o sea, máximo sacerdote, es lo mismo que único sacerdote. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, hasta ahí entonces dejo mi respuesta. 1:48. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahí mismo te reto a un debate del sacerdocio para cuando quiera me mandas el link. Listo. Perfecto, excelente. Siguiente. Sigue entonces Adolfo. Bueno, qué bueno que ya se invitaron. A mí nadie me invita a nada, pero bueno, está bien. Bueno, tienes tu minuto cuando quieras. Esta pregunta es para el que la quiera responder también, ¿verdad? Porque ya estamos cansados, hasta hambre tengo yo, por cierto, pero sigamos. Según 1 Corintios 4, 5 y 6, Gálatas 1, 8 y 9, Apocalipsis 22, 18 y 19,
hay maldiciones, hay sentencia para los que agregan a la palabra del Señor. Por lo que, mediante que ya tenemos la palabra del Señor completa, tenemos que tomar en cuenta esos textos. ¿Qué texto bíblico, para el que quiera responder, en qué texto bíblico está fundamentado la imposición de manos para nombrar al nuevo papa, suponiendo teóricamente que Pedro era papa? Pedro, ¿en qué texto bíblico impone las manos a alguien y le dice, este es mi sucesor? Diciéndole que es su sucesor, no para darle el Espíritu Santo, porque eso también lo hizo Pablo y lo hicieron otros, pero para decirle que es su sucesor, el nuevo papa. ¿Qué texto bíblico hay? Y si no existe, bueno, ahí están las maldiciones de los textos que mencioné anteriormente. Esa sería la pregunta. Para el que la quiera responder. Yo voy a responderla. Ok. Bueno, hay un grave error en esta formulación de la pregunta. ¿Por qué? Porque Pedro, ni ningún papa en la historia, ni en la Iglesia Católica, el papa le pone las manos a alguien antes de morir. No sé de dónde sacan esa afirmación. Si ustedes se dan cuenta, como lo narra Hechos capítulo 1, y como lo hacemos en la Iglesia Católica, después que el apóstol o el sucesor apostólico muere, es que se elige su sucesor en un cónclave como el que ocurrió en Hechos capítulo 1, donde se reunieron los apóstoles, los presbíteros, para elegir un reemplazo de Judas. Eso es la lógica bíblica y esa es la lógica que nosotros aplicamos. El papa no deja sucesor antes de morir. Es después de morir que la Iglesia elige el sucesor del papa. Entonces, ahí es donde está el grave error en la formulación de esa pregunta. No sé qué más habrá que decir al respecto. Ahora, por otro lado, no, yo creo que eso es todo. Eso es todo porque nosotros no hacemos eso, ni en la Iglesia ni en la Biblia se enseña eso. En la Biblia lo que se enseña es que en Hechos 1, todos ellos de la Iglesia se reunieron y oraron a Dios, echaron suertes y salió Matías. Dice que fue contado entre los 12. Entonces, así se eligen todos los sucesores apostólicos. Todos, no solo el Papa, sino también los otros patriarcas, porque no solo tenemos un sucesor de Pedro, sino tenemos los sucesores de los demás apóstoles que llamamos patriarcas. Bueno, y lo último, para responder una cosa que dijo el pastor Gilberto, que dice que ellos tienen la cruz de Cristo y nosotros la cruz de Pedro. Bueno, pastor, lo que quiero recordar que ustedes no tienen cruz ni utilizan cruces. Entonces, si alguien utiliza la cruz de Cristo en el pecho y en la vida, somos nosotros los católicos. Era como para esa aclaración, ¿no? Entonces, nosotros sí utilizamos la cruz de Cristo y a diario. Eso es todo, me quedan 23 segundos y ya, fin. Gracias. Seguiría entonces en orden. No, sigue el pastor Gilbert. ¿Quién? No, Adolfo. Adolfo me responde a mí. Sí, ¿cierto? Sí. Bueno. Okay. Muy bien, tienes 2 minutos. Ok. En el caso de cuando se elige a Matías, por suertes, en vez de Judas, creo que no es aplicable porque en ese caso obviamente podrían elegir a cualquier persona fuera de Pedro como papa, porque ahí están haciendo una elección. Básicamente no hay imposición de manos. Se ha escuchado mucho en la doctrina católica, no voy a mencionar quién, ni nombres, ni nada, porque es de mal gusto, pero si vemos videos, miramos mucho el tema de la imposición de mis manos, y eso se utiliza para argumentar que ahí hay una sucesión apostólica. Entonces, si eso no existe dentro de la Iglesia Católica, realmente no hay una sucesión apostólica, sino que es algo democrático.
se elige a la persona en democracia por votos. No sé si se fue la señal o... Perfecto. Se fue la señal, creo, ¿no? Ya. Ah, ok. Perdón. No, solo pensé que se había ido la señal y dije, me quedé hablando solo acá. Bueno. Entonces, si no existe la imposición de mano, la sucesión apostólica no es algo como se plantea desde un punto de vista de que Pedro mismo tuvo un sucesor. Pero eso no fue así porque realmente nunca se utiliza esa forma de sucesoría en el caso de los sacerdotes. Porque se ha tomado como, por ejemplo, el sacerdocio levítico, en donde el sucesor del sumo sacerdote era el hijo del sumo sacerdote. Y a los que les tocaba servir en el sacerdocio eran elegidos por turnos y no se quedaban plenamente ahí. Eso solo lo hacía el sumo sacerdote, como lo hace hoy el Papa. Entonces, realmente, tomar ejemplo del Antiguo Testamento en el sacerdocio para pasarlo al Nuevo Testamento, en el caso de Pedro, no es aplicable en absoluto. 2 minutos cabales. Lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Listo. Ok. Bueno, entonces ahora sigue el Pater. Tu pregunta, Pater. Padre Mojica. Padre Carlos. Nos durmió el padre. Padre. Bueno, tenemos que considerar que dos horas sentados acá, pues como que yo ya tuve que levantarme una vez, por cierto, a algo. Ok, entonces, en lo que regresa el padre, si se conecta, si se despierta o no sé, pues pasemos con la pregunta del pastor Quintero. Pero es que mi pregunta era para el sacerdote, porque una te la hice a ti y la otra va a ser para él. Ah, bueno. La otra era para él. Fue algo de lo que él habló, ¿no? Bueno, vamos a mirar entonces. Voy a timbrarle. Por si acaso. En un segundo. No me contesta. Tiene que ser que no tiene señal. Bueno, si es así, entonces voy a tener que deslindar mi pregunta. Dejo mi pregunta para que termine entonces, o sea, para que termine ya, cuestión de que tu pregunta, Rodrigo, y la pregunta de Adolfo sean las últimas, o sea, para no... Entendido, claro. Perfecto. Para ser justos. Por ecuanimidad, entonces... Solo una pregunta en esta segunda ronda y ya se hizo. Exacto. Bueno, entonces no es más sino despedirnos. Entonces, pues, adelante, pastor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Mira, quedamos atados con un debate tú y yo acerca del sacerdocio. Gracias, Adolfo, por la invitación. Y bueno, me despides del sacerdote Mojica y de la licenciada Betty Valenzuela. Y gracias a todas las personas que estuvieron viendo este debate. Hagan su feedback con los comentarios. Suscríbanse al canal de Rodrigo Calvo y a donde se vaya a promover este debate. Por favor, páselo. Hágale y cópielo y páselo a las otras personas para que puedan también participar de nuestra conversación. Así que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Muchas gracias, pastor. Bueno, sí, recuerden que este video es libre y pueden compartirlo sin ningún problema. Adolfo, adelante, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Rodrigo. Muy agradable el debate. Un par de detallitos ahí que podemos pulir, no hay problema, pero por lo demás muy, muy bueno. Yo soy un poco cuadrado para eso, entonces por eso digo que hay unos detallitos, pero está muy bien. Ha sido un placer, me gustó mucho debatir con el sacerdote Carlos Mujica, es un honor para mí, le respeto mucho como hermanos en Cristo que somos los cuatro acá.
Muchas gracias por la participación de todos, y fue edificante. Yo estoy seguro que va a ayudar a muchas personas. Con respecto, si me permites, a la invitación de debate de Max, Max creo que me invitó a debatir, ¿verdad? Que dijo Betty. Max Rupert, creo. No sé. Me he negado a debatir con él porque considero que no es una persona seria para debatir. Considero que ataca mucho personalmente a las personas, se burla, hace caras, hace gestos. Y yo no quiero llegar a esa clase de personas a las que les gusta esa clase de shows. Yo quiero llegar a personas que estén interesados en la verdad, en hermandad, en amor, en cariño, en afecto. Y por esa razón no acepto el debate con él. Pero no recuerdo qué debate me pidió. Con gusto lo puedo hacer con el sacerdote Mujica o contigo, Rodrigo. Porque no es que no quiera debatir, sino que el problema es con quién voy a debatir. Entonces, esas son mis razones y por lo tanto pues no acepto, pero estoy abierto a debatir con cualquier persona seria y que demuestre que es un siervo de Dios. Solamente. Vale, Adolfo, muchísimas gracias. No sé si el padre Mujica ya haya levantado vuelo o todavía esté por ahí. Padre... Es que él vive en un pueblito que queda justo en la falda de la montaña, donde comienza la montaña. Sí, que donde la señal llega justamente ahí, que si pasa la brisa se la lleva. Exacto, sí. Justo donde el diablo llega cansado. Bueno, Dios te bendiga, Rodrigo. Entonces, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por este debate. Muy ameno, muy rico, pues cada uno tome sus apuntes, saque sus propias conclusiones, dele like a este debate, por favor, estuvo muy bueno, dele like y compártalo, recuerde que este video es libre, lo puede compartir en sus redes sociales, porque compartiendo también está evangelizando. No siendo más, le doy gracias a todos ustedes que han estado en sintonía hasta esta hora. Y también pues a nuestros dos invitados, el licenciado Adolfo, el pastor Gilberto y por supuesto al padre Carlos Mojica. Bueno, feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, María totus tus, y que viva Cristo Rey. Hasta la vista.